El día sábado, a partir de las 23 horas, inicia un operativo, un mega operativo en conjunto con distintos entes en prevención de delitos y faltas en lo que respecta a nocturnidad. Tuvo una convocatoria de 25 efectivos de la Policía Comunal, más el refuerzo de personal de policía vial, personal de municipal, tanto de tránsito como también de los encargados de los decibelímetros, y arroja como resultado importante la clausura de un local nocturno por concurrencia de menores y que a su vez se hallaban consumiendo bebidas alcohólicas. O sea, el megaoperativo no solamente incluyó lo que fue el control en la vía pública, sino también la inspección de aquellos lugares nocturnos. Exactamente, se llevaron a cabo operativos de control vehicular y de personas en vía pública, y también de locales nocturnos, tanto bailables como bares. ¿Cómo se encontraba la predisposición de las personas? No, la predisposición buena, si bien este era un operativo de dimensiones mayores, no deja de desplegarse operatividad todos los fines de semana, entonces la gente ya está habituada a este tipo de control. Con respecto a los lugares nocturnos, entiendo que esto por ahí no es tan común, ¿se mostraron predispuestos o tuvieron algún tipo de resistencia? No, se mostraron predispuestos. Obviamente en el local donde se procedió a la clausura se lleva otro tipo de diálogo, digamos, obviamente, al saberse por ahí en infracción, pero no se dieron situaciones fuera de lo esperado. ¿Casos delictivos que ocurrieron este fin de semana? Bien, el día de la fecha prácticamente ya, eran aproximadamente las 23 horas de anoche, se procede a la aprehensión en calle Uriburu al 500 de un mayor y un menor, quienes habían violentado y dañado un vehículo y de su interior sustraído pertenencias del propietario del mismo. Se da intervención a ambas fiscalías, a la UFI 15 por parte del mayor y al fuero juvenil por el menor, el cual se resuelve la restitución a sus padres, y el mayor, hallándose privado de la libertad en el asiento de esta dependencia en horas de la noche, se torna agresivo y agrede a puntapiés a dos efectivos policiales, el efectivo que estaba custodiando a su persona y al oficial de servicio, provocándole lesiones. Se inician actuaciones, por ende, por robo, por lo antes narrado, y a su vez por amenazas, resistencia a la autoridad y lesiones por lo ocurrido en el asiento acá de la comisaría. El otro hecho delictivo también corresponde a la intervención de la policía. Exactamente, se toma conocimiento también aproximadamente a esa hora, 22:50 en este caso, que en calle Moreno al 400 un individuo estaba dañando la puerta de acceso a una vivienda. Al constituirse el personal, constata lo ocurrido y también se toma conocimiento que había proferido amenazas de muerte hacia el propietario de la vivienda. ¿La persona se encuentra detenida? Se encuentra detenida y en este momento en sede judicial, donde se producirá su indagatoria. ¿Habría algún tipo de vínculo entre la persona agredida y quien propicia la agresión? No un vínculo familiar,
obviamente había un vínculo, se conocían entre las partes y había aparentemente algún problema anterior.